Buenos días, muchas gracias por su espacio. Sí, bueno, como Intrade, primeramente estamos realizando la primera feria de salud mental de la mujer, es decir, que vamos a llevarlo esto a cabo el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía en instalaciones del Parque Bolívar, donde se va a abordar diferentes ejes temáticos. Uno de ellos está referido a lo que es específicamente la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, diferentes ejes temáticos que las instituciones han preparado para poder trabajar e informar a la población, ¿no?, de la mujer. ¿Y por qué se dirige específicamente a la mujer, Bueno, no a los hombres, digamos? nos estamos refiriendo a la mujer en específico, ¿por qué? Porque recordamos el Día de la Madre, que es el 27 de mayo, es en este sentido que los realizamos como una primera feria de salud mental para poder abordar, ¿no? Entonces, como usted decía, Selma, evidentemente hoy en día las personas nos abocamos a lo que es la salud física, que el médico nos dice, pero lo dejamos a veces de lado la parte mental, que puede ser una dolencia psíquica que se haya producido en algo físico, ¿no?, que haya sido su desencadenante. Pero también tenemos que ver que hay una frase que dicen muy bonita, que a veces no hay salud sin salud mental, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta la salud mental. La Bueno, gente por no ahora. le tira, no le da pelota, perdón por el término, no le da importancia a la salud mental, ¿no es cierto? Y es terriblemente importante, ¿no es cierto? Es un caso extremo, me está viniendo a la mente el caso de Perovic, el esposo de Angélica Sosa, que ha sido noticia ayer, se suicidó por un caso de extremada depresión. Bueno, pero la depresión es normal, ¿no es cierto? Muchísima gente sufre depresión, pero lo malo es que no se trata de la depresión. Sí, bueno, evidentemente la depresión tiene sus diferentes niveles, Niveles. ¿no? Entonces, sí, la depresión a veces nos lleva hacia un suicidio en las personas, ¿no? Ya no sea solamente en la mujer, sino también en el varón. Pero evidentemente, de acuerdo a los datos estadísticos que se tiene, a veces es más prevalente en varones que en mujeres, ¿no? El tema del suicidio. Pero sí pasa, ¿no?, esta situación, que no solamente vamos a abordar el tema de el suicidio también ahí, por qué, cuáles son las causas, cómo poder buscar ayuda ante la mujer que esté atravesando. A veces se sabe y se conoce personas que van y tratan de buscar ayuda, pero evidentemente no la pueden conseguir la ayuda necesaria por diferentes factores, ya sean factores que tengan, por ejemplo, hoy en día la sociedad dice, no, como decías, vas a andar a psicólogo, pero no, dicen, no, ¿por qué yo voy a ir a un psicólogo? No ¿Acaso estoy estoy loca. mal? No quieren aceptar su problema que están teniendo, ¿no? Es importante destacar, ahora que están justamente enfocándose a esta primera feria dirigida a la mujer por el mes de las mamás, ser mamá es un cambio, y es un cambio que conlleva muchas ocasiones a la depresión postparto, que muchas mujeres se niegan a aceptar que la están pasando. La adaptabilidad a ser tal vez el pilar fundamental dentro del hogar, la tensión con los hijos, el problema económico, muchas cosas conlleva que muchas mamás sufran en silencio de este factor de depresión o de otros trastornos que son difícilmente detectables porque no, o de detectar porque no van donde un profesional psicólogo. Sí, evidentemente, como dice, uno de estos temas, antes de entrar a esto, al tema de la depresión postparto, hemos conformado un grupo de instituciones donde están las universidades, algunas unidades educativas y todas las instituciones que trabajan y velan por el tema de la salud de la mujer, ¿no? En el tema de prevención, ya sea desde la Secretaría de la Mujer del Gobierno Municipal, que es donde está el SLIM, está la Defensoría. Está también, por ejemplo, como otras instituciones que tenemos, el CAMP, tenemos la universidad, por ejemplo, que está también participando y en lo que tocaba. Se ha hecho un sorteo y a la Universidad Domingo Savio le ha tocado el tema de
poder explicar y brindar información sobre lo que es la depresión posparto, ¿no? Era por darle un ejemplo de cómo comienzan las mujeres a... No, evidentemente, ¿no? Es interesante hablar. ¿Por qué? Porque evidentemente, más allá de los cambios hormonales que la mujer va atravesando por primera vez cuando está embarazada, va atravesando ya sean periodos ansiosos, y a veces esto no se lo lleva y hay cambios del estado de humor también, ¿no? Entonces, esto cuando no se lo trata, también ya la mujer tiene al bebé y a veces cae en ese estado de la depresión posparto, y a veces no se le da esa importancia a la mujer, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez hay mujeres que tienen diferentes problemas, otras que algunas también van a desencadenar en que, bueno, pueden llegar a abandonar a sus hijos, agredir a sus el hijos. Rechazo a los propios hijos en ese momento, y qué importa, y el niño a veces, ¿no? Es muy duro, ¿no? Es muy duro. Siempre te han metido la idea que, a ver, no digo que esté mal, pero tienes la idea de que tener hijos es muy lindo. Bueno, por supuesto que es muy lindo tener hijos. Ahora, para las mujeres especialmente, es no un tema lindo. Muy duro. No es tan lindo para las mujeres. Claro, implica un periodo muy fuerte de sufrimiento, cambio de tu cuerpo, molestias. Implica que tu cuerpo es afectado, ¿no es cierto? Implica, como decía Selma, un tema psicológico muy fuerte, que es que, oye, tú eres la principal responsable de esta nueva vida a partir de ahora, responsabilidad que antes no tenías. Y que a lo mejor, como no siempre, pero en muchos casos, el marido medio, o el padre medio que se desentiende. No, ¿y sabe qué es lo que molesta? El comentario a veces, cuando hay esta afectación en la salud de la mujer, ya sea por la depresión postparto o sobrepasando esta etapa, se escucha, no, está con depresión postparto, como minimizando el efecto o la situación de las mujeres, que en algún momento puede llevar incluso a situaciones de agresión en contra de su misma persona o en contra del hijo, ¿no? Sí, es así. Evidentemente esto a veces escuchamos ya de algunas mamás que ya han tenido hijos y dicen, ¿no? A veces de las propias madres que dicen, no, pero ya se te va a pasar, es algo normal, es algo común, que se te va a pasar de un momento a otro, pero en realidad es como que no están sintiendo lo que ellas sienten en realidad en ese momento, ¿no? Porque no olvidemos también, a ver, ¿qué puede pasar con una niña o una señorita que ha sido víctima de violación? Evidentemente, no. Ella, son casos mucho más graves. Es un tema muy terrible. Extremo, ¿no? Terrible. ¿Y cómo va a ir a aceptar cuando nazca ese niño, ¿no? Entonces, estas personas pueden caer en estados con problemas de salud mental específicamente, donde hay que trabajar con ellas también, ¿no? Solo hablábamos de depresión, ¿o qué otro tipo de trastorno se va a tocar dentro de esta feria? Bueno, son diferentes instituciones, se van a tocar, por ejemplo, lo que es la salud mental a nivel general, que va a estar en un stand, el Intraid, va a estar en otro stand, por ejemplo, feminicidios en mujeres y prevención de sustancias controladas, donde va a estar a cargo de Seguridad Ciudadana, el SLIM va a estar con lo que es la violencia contra las mujeres y formas de prevención, ¿no? A nivel de información y primeros auxilios psicológicos en suicidio en la mujer. Por ejemplo, esto es un grupo de rescate que es del GRIP, que prestan atención de manera voluntaria a mujeres, y también va a estar, por ejemplo, ECAM con el estrés postraumático en violencia sexual. En las unidades educativas participa la FELCB, las universidades tenemos la MIMOSAVI, el Instituto Andrés Bello, está también, como decirle, la Cruz Roja, con diferentes temas que van a afectar a la mujer. No solamente vamos a hablar de niñez o de la mujer en la etapa adulta, sino también en mujeres de la tercera edad, cómo les va a afectar la salud mental a ellas también. Señora, amiga, vaya a la feria. A lo mejor usted siente un malestar, a veces se siente bajoneada, deprimida, tiene ansiedad, tiene algunos temas que es difícil hablarlos, a veces ni uno mismo los entiende. Vaya a la feria, ahí va a haber especialistas, se puede aproximar, van a estar la gente del Intraid, va a estar la gente del ECAM, ¿no es cierto?, que es una organización que apoya a mujeres. Vos vas, te acercas, comentas, tengo tal problema, ¿qué opinas?, ¿qué puedo hacer? Hay que ir, hay que asistir. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno se deprime, es como cuando te haces una heridita en el dedo. Si no te curas la heridita,
se gangrena, va creciendo, a lo mejor pierdes el dedo, a lo mejor te viene una infección a todo el cuerpo. Bueno, con la depresión, la ansiedad es lo mismo. Tienes depresión, aunque sea un poquito, hay que curarla, hay que tratarla, igual que con la ansiedad, porque si no después se vuelve más grave y sufrimos y no sabemos por qué. O sea, que hay que ir, ¿de qué hora a qué hora está esto? Desde las 8 de la mañana vamos a estar hasta el mediodía, hasta las 12. Bueno, hago una puntualización más. Es la feria para la salud mental de la mujer, es la denominación que se le ha dado a esta feria, pero no es exclusiva de la mujer. Si es que hay algún varón que tal vez quiera hacer una consulta, tal vez, porque también los varones sufren de depresión y no lo dicen, puede también acercarse a esta feria y recabar información y tal vez encontrar ayuda. Sí, evidentemente, si bien tiene el denominativo por el tema del Día de la Madre, que lo hemos denominado Primera Feria de Salud Mental de la Mujer, entonces no es solamente específico, digamos, para la mujer. Entonces también el señor, el joven que nos está viendo, que tal vez tiene una pareja, entonces, señor, puede ir e informarse usted, que tal vez por ahí la esposa o la pareja está trabajando, usted puede ir e informarse y puede comentar dónde puede buscar ayuda a la señora, ¿no? Eso, y también tratar de ayudar a la persona que no está viendo o que no va a asistir a la feria, donde se van a repartir trípticos, bípticos, aparte de eso, un poco más de material, y pueda llegar a esa persona, al amigo, a la hermana, al vecino, y tratarle de informar sobre lo que es la depresión, la ansiedad, la depresión posparto, el estrés postraumático en la mujer, el tema de las personas que son víctimas, cómo ayudarle a las víctimas de violencia sexual, cómo poder ayudarle. Por eso es muy importante que ya sea la señora, el señor que nos está viendo, puedan asistir. Amiga, amigo, vaya, no tenga miedo de preguntar, no tenga miedo de hablar, no hay que tener miedo a hablar, hay que enterarse, hay que ser proactivo, ¿no? Bueno, de 8 a 12 van a estar las instituciones. ¿Dónde? Siempre en el Parque Bolívar. Y de todas formas, dame el teléfono del Intrahit a una gente a lo mejor que no puede asistir, pero que después puede irse por el Intrahit y ahí los orientan, ¿no? O sea, también, y a lo mejor les dicen, che, aquí te ayudamos, o si no, anda a tal lado, anda donde las chicas del ECAM, o anda a tal lugar, ustedes los pueden orientar. ¿Cuál es el teléfono del Intrahit? No importa, no lo tiene a mano. Nosotros vamos a poner una placa con los teléfonos del Intrahit. Bueno, gracias a Milcar. La feria hoy de 8 a 12, la gente tiene que asistir.